más a todas estas notas que realizamos para todos ustedes. Últimamente se ha visto una fiebre bastante divertida, que es lo que es el Pokémon GO. Sí, tengo que admitirlo, me gusta Pokémon GO, aunque me han alegado bastante, me han dicho que eso es para vos, para todos. Hey, pero ¿por qué criticas? Si no te gusta eso, no critiques, vive y deja vivir. Hoy vamos a estar entonces en el primer encuentro del Pokémon GO que se realizó en la ciudad de Medellín. Así que vamos a conocer un poquitico de todo lo que se vivió acá en este encuentro. Veamos. Saf Aranza es uno de los organizadores de este gran evento, en la primera reunión del Pokémon GO Medellín, ¿sí o no? Exacto, esta es la primera de muchas otras que vamos a estar realizando en la ciudad de Medellín, en distintos puntos de la ciudad. La idea es que este sea un primer encuentro donde nos valga el pleonasmo, nos encontremos, sepamos qué equipo somos y que tenemos más gente en común. Entonces, estamos preparando pues múltiples sorpresas. Entre ellas, obviamente, no solo el encontrarnos y dar esta clase de premios que estamos otorgando como las que tenemos el día de hoy, sino también que vamos a iniciar con la Liga Pokémon. En la Liga Pokémon Medellín vamos a estar entregando medallas Pokémon, premios y además otros premios en efectivo. Para ser parte de la Liga Pokémon, entonces es que se metan a nuestro fanpage PokémonGo.Medellín. Y ahí les vamos a estar informando cómo es el tema de las inscripciones para que sean parte de esta gran liga. Y por acá siempre bienvenidos, ustedes saben que son Pokémaestros y aquí los estamos esperando. Este es su sitio y bueno, con los brazos abiertos. Muchísima gente se ha reunido esta gran tarde en Ciudad de Río, en la ciudad de Medellín. Y por aquí me le voy a meter a una niña que está como que jugando Pokémon. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre es? Sandra Saldaña. Sandra, ¿por qué te gusta tanto jugar Pokémon GO? No sé, porque nos recuerda el pasado. Me acuerdo que yo de pequeña llené un álbum con los 150 Pokémon y esto nos da la oportunidad de ser maestros Pokémon otra vez. ¿Sabes que yo también llené uno de una marca de leche que no vamos a decir cuál es? ¿Lo llené todo? ¿Llené como tres? Sí. Yo llené uno y lo llené completo, para mí eso fue el único logro de la niñez de los álbumes. Hemos visto también que nos han criticado muchísimo a los que estamos jugando con esta aplicación. ¿Qué piensas de eso? Que la aplicación es una herramienta y depende de uno mismo cómo la use. Entonces hay personas que la usan de forma responsable y hay personas que se envician a ella, que renuncian a sus trabajos, y la idea no es esa, la idea es usarla con responsabilidad, con moderación. Igual la aplicación, ya hay una nueva interfaz que dice, mientras conduces no juegues, no entras a propiedad privada, pero es cada uno el uso que cada uno le dé es lo que vuelve mala o buena la aplicación para los ojos de las personas. Por acá tenemos a un padre de familia. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a Los Intrusos. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué se siente estar apoyando a su hijo con una aplicación que, digamos, ha sido muy criticada, que porque, digamos, ellos dejan de estudiar o que piensan en otras cosas en vez de hacer las cosas bien? No, lo apoyo en todo lo que él me diga que sea sano, y esto ha sido una cosa muy sana para él. Él está contento con lo que está haciendo, invierte el tiempo de una forma agradable, consigue amigos, y aquí está formando el grupo de los Poké Amigos de Medellín, ¿cierto? Así es. ¿En qué nivel estás ya? 12. Uy, me alcanzó, porque yo también lo juego. Va bien el hombre, ¿sí o no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y nada, siga apoyando a su hijo. Muchas gracias, suerte, chao. Y así pudimos vivir este día acá en Ciudad del Río, conociendo un poquitico el Pokémon GO, este primer evento que se realizó. Estoy aquí con mis orejitas de Pikachu. Un evento bastante chévere que ustedes tienen que estar muy pendientes en la próxima, porque vamos a estar en todos estos grandes eventos donde podemos hacer amigos. Pudimos ver también padres de familia cuidando a sus propios pequeños. También le damos las gracias a la tienda Jamalina, que mira lo que tiene para todos ustedes. Pixel Art, ahí van a aparecer la información de Jamalina para que se antojen de todo lo que quieras. Si tienes una idea propia, ella te la va a realizar para ti. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba, suscríbete y comparte con todos tus amigos. Y nosotros nos vemos en la próxima Los Intrusos. ¡Chao!